Saludos cordiales a todos los lectores de Blog Pa' Curro. Bueno, no es la primera vez, por cierto, que se graba un vídeo para Blog Pa' Curro. La única vez que hemos hecho este tipo de noticias fue una entrevista con Enrico con motivo de su pregón. Pero he querido este año hacer esta grabación en primer lugar y sobre todo para desearlo un feliz 2019, aunque con un poco de retraso, pero no se ha podido hacer antes. Blog Pa' Curro comienza una andadura de un cuarto año, un blog que ni trata de ser un periódico local, ni mucho menos, simplemente es una manera de informar de San Martín del Tesorillo y como que queda muy bien definido. Como con su lema, un blog sencillo para gente sencilla. Acabamos de terminar un año que pasará a la historia, ya lo saben ustedes todo de sobra. En el 2018, Tesorillo ha obtenido su segregación y se ha configurado como nuevo municipio. Sin querer tampoco ser muy arrogante ni presuntuoso, pero sí hay que decirlo, nos cabe el honor y la satisfacción que fuimos el primer medio que lanzó la noticia públicamente, porque la noche del 1 de octubre fuimos los primeros en decir que al otro día Tesorillo se podía convertir en el octavo municipio del campo de Gibraltar y en el 45 de la provincia de Cádiz. Hemos dado como esta noticia muy agradable, muy buena, pero también hemos tenido que dar alguna mala, la más, sobre todo, la más dura de publicar fue la muerte de Ernestito González Martín con solo 19 años. Un personaje excelente que estaba tocado con una varita mágica, que todo lo que hacía lo hacía de excelencia. Gran estudiante, un lumbrera, excelente deportista, mejor músico, pero bueno, la vida es así y la enfermedad se lo ha llevado. Pero deja un gran legado y Ernestito perdurará siempre en la memoria de todos. Hemos informado también de los éxitos deportivos de los tesorilleros, o por ejemplo, lo más importante y lo más destacable es la medalla de oro de Mario Galiano. Hemos también, por supuesto, nos hemos hecho eco de los éxitos de los González Godino en su especialidad de bicicleta de montaña, de la lucha y del casi milagro o milagro de la Unión Deportiva de Tesorillo que mantuvo su categoría en la primera andaluza, así como éxitos de golfistas, de jóvenes golfistas como Sergio Berenguer y haciéndonos eco también de otro de la localidad vecina del Secadero, donde han destacado también. Hemos informado de las ferias, de los carnavales, en fin, hemos informado, valga la redundancia, del día a día de San Martín de Tesorillo dentro de nuestros limitados medios. Quiero, antes de terminar, agradecer a todos los que colaboran con Blog Pa' Curro, en especial a Salvador Delgado y Rosa Estorá, que suelen mandarme escritos y publicarlos. También tuve la gran suerte de conocer a través de las redes a Patricio González García, el cual publicó muchos de sus artículos, y recientemente también he tenido una colaboración de Mercy Guillén, una mujer muy implicada en la cultura y que dirige un programa Cultura eres tú en Radio Son los Barrios, al cual fui invitado y también intervine anteriormente por teléfono con motivo de la segregación. Bueno, no quiero alargarme más, tampoco quiero ser muy pesado, solamente, de verdad, deciros de todo corazón, muchas gracias por seguir a Blog Pa' Curro. No sabéis la satisfacción que es cuando alguien desde muy lejos me da las gracias por tenerla informado, o cómo una señora le confiesa a mi mujer que con motivo de la salud de su marido que le impide salir a la calle y estar día a día, dice que el único vínculo con el exterior en mi blog, y esas son pequeñas satisfacciones.
Comienza un 2019 que va a ser también muy, muy, muy importante. No nos olvidemos que en mayo habrá elecciones municipales y de ahí saldrá el primer alcalde electo de San Martín del Tesorillo. Iremos informando de todo lo que acontezca, día a día, y solamente deciros de verdad gracias, gracias y muchas gracias por seguir Blog Pacurro, y que la suerte os acompañe y, sobre todo, lo más importante de todo, que haya mucha salud. Hasta pronto, amigos.